Estados Unidos envía al portaaviones Ronald Reagan a la península coreana. Así lo informan los medios norteamericanos, citando fuentes del Departamento de Defensa. Una vez que llegue a la región, se unirá al portaaviones Carl Vinson para ejercer maniobras conjuntas con Corea del Sur. La medida se toma a pocos días de los lanzamientos de misiles por parte de Pyongyang. En paralelo, se comunica que dos aviones de combate chinos interceptaron una aeronave estadounidense mientras sobrevolaba el Mar Amarillo.